Verse by verse Bible study series to the Gospel of John. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie en el Evangelio de Juan, versículo por versículo. Now in these studies we've been studying the life of Jesus together. Ahora en estos estudios hemos estado estudiando la vida de Jesús. We're making a real effort to try and follow Jesus and live our lives like Jesus lived his life. That's our goal. Y estamos haciendo un esfuerzo consciente de vivir como vivió Jesús. And last week we saw that Jesus had to deal with the pain of death, just like all of us do. Y ahora la semana pasada miramos que Jesús tuvo que tratar con el dolor de la muerte, así como muchos de nosotros. One of Jesus' best friends, a young man named Lazarus, died at a young age. Uno de los mejores amigos de Jesús, un joven que se llama Lázaro, murió a una edad temprana. He left a devastated family behind. Y él dejó a una familia devastada. And we took a look at how Jesus responded to death and what the Bible says about death for believers. Y estuvimos mirando cómo fue que Jesús respondió a la muerte y cómo es que el creyente debe de responder a la muerte. But in our Bible study this morning we're going to learn about the resurrection of the dead. Pero en esta mañana vamos a aprender acerca de la resurrección de los muertos. We're going to hear Jesus make an amazing statement about the resurrection in John 11:25. Y vamos a escuchar a Jesús hacer una declaración maravillosa acerca de la resurrección en Juan 11:25. Jesus is going to say, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he will live, even though he dies." En Juan 11:25, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Jesus is going to remind us of the hope that every one of us have as believers. Y Jesús nos va a recordar a cada uno de nosotros de la esperanza que tenemos como creyentes. The hope that death isn't the end for us, but it's a glorious ushering in to an amazing eternity. La esperanza de que la muerte no es el final para nosotros, sino más bien es el comienzo de algo mejor. And in our study today, we're going to see Jesus raise his friend Lazarus from the dead. Y en la historia de hoy vamos a ver a Jesús levantar a su amigo Lázaro entre los muertos. We're going to be reminded that our Savior Jesus rose from the dead. Y se nos va a recordar que nuestro Salvador Jesús resucitó de entre los muertos. And that means that we as Christians also will be resurrected from the dead directly to heaven. A lo cual quiere decir que también nosotros como cristianos vamos a resucitar entre los muertos. So I want each one of us here to be open and ready for Jesus by his Spirit through his word to speak these truths of hope into our lives. Y así que quiero que cada uno de nosotros aquí estemos listos y dispuestos a escuchar las palabras de Jesús a nuestras vidas. Amen. We're going to begin by in John chapter 11. You can turn in your Bibles there with us, please. Y vamos a comenzar en Juan capítulo 11. Si abren sus Biblias ahí, por favor. We're going to begin by reading from where we left off last week with verses 20 to 24. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada leyendo el versículo 20 al 24. John chapter 11, we're going to read verses 20 to 24 together. Juan capítulo 11, versículos 20 al 24. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he'll rise again in the resurrection at the last day. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. As we begin here, let me remind you of what's happened so far in this story. Al comenzar aquí, déjame recordarte lo que ha sucedido hasta ahora en la historia. Last week we saw the four main characters of this story: two sisters, Mary and Martha, their younger brother Lazarus, and Jesus. La semana pasada miramos a los personajes principales de esta historia: cuatro, María y Marta y su hermano Lázaro y Jesús. In the beginning of John chapter 11, we see that Lazarus was deathly ill. He was very sick, and Mary and Martha called their good friend Jesus to ask him to help. Al inicio del capítulo 11 miramos que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, estaba a punto de morir, y miramos que Marta y María le llaman a su buen amigo Jesús que viniera. But Jesus waited two long days to show up, and in that time of delay, Lazarus died. Pero Jesús esperó dos días muy largos para llegar, y en ese tiempo, en esa tardanza, su buen amigo Lázaro murió. By the time Jesus finally did show up, his good friend Lazarus was lying dead in the tomb. Para el tiempo que Jesús llegó, ya su amigo Lázaro ya estaba muerto. So we see what happened next here in verse 20. Y así que vemos qué es lo que sucede aquí en el versículo 20. When Martha, one of the sisters, heard that Jesus was coming, she went out to meet him. Cuando Marta, una de las hermanas, supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. There's not a doubt about it, guys. Martha felt disappointed with her friend Jesus here. No hay ninguna duda de que Marta se sentía desilusionada con su amigo Jesús. And really, she starts rebuking or correcting God in the flesh, Jesus, here in verse 21. Y en verdad empieza a corregir o a reprender a Dios
Dios en carne a Jesús en el versículo 21. Lord, Martha said to Jesus, if you'd been here, my brother wouldn't have died. Y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesus, you blew it. You came late. If you only would have been here. En otras palabras, como diciendo, Jesús, tú la regaste. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. But friends, we've all been in this place that Martha was, haven't we? Pero sabes, amigo, creo que todos hemos estado en este lugar donde se encuentra Marta. We've all thought, Lord, if only you'd been here, you could have helped. Y pensamos, Señor, si solo hubieras estado aquí, tú hubieras podido ayudar. Lord, if only you'd been there when my loved one died. Dios, yo no, si solamente hubieras estado ahí cuando murió mi ser querido. Lord, if only you'd been there when my marriage fell apart. Señor, si solo hubieras estado ahí cuando mi matrimonio se arruinó. Lord, if only you'd been there when I suffered that abuse. Señor, si solamente hubieras estado ahí cuando sufrí ese abuso. Martha had felt like Jesus had let her down, and she was frustrated here. Marta se sentía como si el Señor la había defraudado, y aquí lo vemos. And you know, Jesus knew she felt that way. ¿Y sabes tú que Jesús sabía que así se sentía Marta? You never see, and it was okay with Jesus. He's not rebuking her. He's not mad with her. He's comforting her. Y estuvo bien con Jesús. Jesús no está enojado, no está corrigiéndola, reprendiéndola. Él sabe que cómo se sentía, estaba bien con él. Jesus continually showed love and compassion towards this hurting woman. Jesús continuamente demostraba amor y compasión hacia esta mujer dolida. Notice Jesus' response to Martha's disappointment, verse 23. Ahora mira cómo responde Jesús a Marta en el versículo 23. Jesus said to her, "Your brother will rise again." Y Jesús le dijo, "Tu hermano resucitará." In Martha's moment of sorrow and grief and pain, Jesus brings up what? The resurrection. En el momento de sufrimiento y angustia para Marta, ¿qué es lo que hace Jesús? Menciona la resurrección. Jesus says, "Your brother's going to rise again." Resurrection. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará, la resurrección. The resurrection is so important for us to learn about and believe in. That's why we're spending the whole service focused on it today. La resurrección es tan importante para que nosotros la aprendamos y creamos en ella, que vamos a pasar este servicio hablando de ella. The resurrection is especially important when death comes crashing down on us or around us. Y la resurrección es especialmente importante cuando la muerte llega a nosotros o a nuestro alrededor. It is at that time when we must remember, believers, death isn't the end. Es en ese momento, creyente, cuando necesitamos recordar que la muerte no es el final. Now look at how Martha responded to Jesus in verse 24. Ahora mira cómo responde Marta a Jesús en el versículo 24. Martha answered, "I know he's going to rise again in the resurrection on that last day." Marta responde, "Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final." What we have here is a theological answer by Martha to a practical offer of help by Jesus. Y lo que tenemos aquí es una respuesta teológica de Marta a una oferta de ayuda práctica. See, this is important because this answer from Martha almost made her miss out on great things Jesus wanted to do right then and right there that day. Y esto es importante porque esta respuesta de Marta casi por ya mero hace que se pierda lo que Jesús iba a hacer en ese momento. By Jesus saying, "Martha, your brother's going to rise again," he said, "I'm going to do something wonderful today that's going to affect you and bless you and help you in your pain." Al decirle a Jesús que tu hermano va a resucitar, le está diciendo, Marta, voy a hacer algo especial que te va a bendecir a ti, te va a impactar a ti. But Martha's answer, "Yeah, Lord, I know he'll rise again in that eternity. I already knew that." Pero Marta responde, sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Yo sé que en la eternidad va a resucitar. Eso ya me lo sé. Martha's mistake, friends, was thinking that Jesus couldn't or wouldn't do anything to help her right then in that painful trial. El error de Marta es el no creer que Jesús podía hacer algo para ayudarle en ese momento. And her lack of belief that Jesus could do something right then almost caused her to miss out on all the work Jesus wanted to do in her and through her right then. Y esa falta de fe casi causa de que ella se pierda todo lo que el Señor iba y quería hacer. We must not let this happen to us, church, yet I see it happen all the time in people in our church. Y nosotros no podemos permitir que esto nos suceda, iglesia, aunque veo que eso sucede en nuestra iglesia. All of us have problems. The Bible has answers. Todos tenemos problemas. La Biblia tiene respuestas. But people miss out because they don't make the effort to apply these answers to the junk and the difficulties they're going through every day. Pero la gente se lo pierde porque no hacen el esfuerzo de aplicar la respuesta de la Biblia a su problema. Don't forget, Jesus said, "I came to bring you Christians an abundant life right here on the earth, a blessed, fruitful, effective life." No olvides, cristiano, que Jesús dijo que ha venido él para darnos una vida en abundancia, una vida fructífera aquí en la tierra. God's word, God's truth, the leading of the Holy Spirit, all of those powerful things are designed to help you get through the trials and difficulties of life
each day. La palabra de Dios, la verdad de Dios, su Espíritu, todo designado para ayudarnos a pasar las pruebas de nuestras vidas. Sure, the ultimate fulfillment of the greatest promises will be in eternity in heaven and glory, and we'll look forward to those. But don't forget, God wants to help us today too. Sí, el cumplimiento de esas grandes promesas, las mayorías son en eternidad, pero no olvides que Él también quiere ayudarnos aquí en la tierra. Christian, do you believe that? Y cristiano, te pregunto, ¿lo crees? Do you believe that? ¿Lo crees? Or has God just condemned you to a miserable existence of 40, 80 years and then you get to have the fun? ¿O será que la manera de pensar tuya es de que pues Dios me ha condenado a tener 40, 80 años de miseria aquí en la tierra y después de aquí llegue gloria se va a pasar eso? And for those of you visiting, I'm not talking the name it, claim it junk. Don't worry about that. Our church all knows that. Ahora para ustedes que están visitando, no estamos diciendo que decláralo por fe y vas a ver, no. Listen what the Bible says in Psalm 118, verse 7. Y mira lo que la Biblia dice en el Salmo 118, versículo 7. The Lord is with me. He is my helper. I will look in triumph on my enemies. El Señor está conmigo. Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Listen to this promise, Hebrews 4:16. Mira esta promesa en Hebreos 4:16. Let us then approach the throne of grace with confidence. Why? So we may receive mercy and find grace to help in our time of need. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Christian, what's your need today? What are you going through today? Cristiano, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú estás pasando? Trial, sin, betrayal, depression, sickness, family problems, marriage problems, hopefully not all of the above. ¿Qué estás pasando? ¿Pruebas, dificultades, dolor, angustia, tal vez problemas en el matrimonio? Espero que no todo a la misma vez. Jesus cares about all that. Ahora a Jesús le importa todo eso. And he wants to get involved today. He wants to help. Y quiere involucrarse hoy. Él quiere ayudar. But Martha almost missed out on comfort and help and a miracle. Why? She refused to listen to the words and apply them to the pain she was going through today. Pero Marta casi se pierde de ese consuelo, de ese milagro. ¿Por qué? Porque no quería aplicar la palabra a su vida. So Martha, in her hopelessness, lacking faith, at that moment, Jesus had something amazing to tell her. Y así que en ese momento donde Marta está flaqueando fe, Jesús tiene algo maravilloso que decirle. We'll see that as we continue. Let's read verses 25 and 26. Y lo vemos continuando aquí leyendo el versículo 25 y 26. Jesus said to Martha, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die." Do you believe this? Entonces Jesús le dijo, "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?" So Jesus tells Martha, "I am the resurrection and the life." Así que Jesús le dice a Marta, "Yo soy la resurrección y la vida." For those of you taking notes, this is the sixth of the seven famous I am statements Jesus makes in John describing himself and his ministry. Así que para ustedes que están tomando apuntes, esta es la sexta declaración de yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan de las siete declaraciones que él hace. But Jesus tells Martha this for two main reasons. Pero Jesús le dice a Marta esto por dos razones principales. First reason that Jesus told Martha this was her thinking about the resurrection was stuck far away in eternity. La primera razón por cual Jesús le dice esto a Marta es porque Marta está pensando en la resurrección como algo todavía más lejos. You might have heard the saying, "They're so heavenly minded, they're no earthly good." That was Martha's state at that time. Tal vez tú has escuchado la frase, "Estás tan enfocado en lo celestial que no sirves nada en la tierra." So Jesus says, I want to help you in this moment of greatest need and I'm what you need. Y así que Jesús le está diciendo, "Yo quiero ayudarte en este momento de tu necesidad más grande y yo soy lo que tú necesitas." Hi Martha, here I am. It's Jesus. I'm here in front of you. Can I help? Marta, hola, aquí estoy. Mira, quiero ayudarte. Church, Jesus is always the answer. Y mira, iglesia, Jesús siempre la respuesta. That means that we need to invite Jesus in to work in us and through us. Lo cual quiere decir que nosotros necesitamos invitar a Jesús adentro de la situación para que obre nosotros y a través de nosotros. But here is the key to that, friends. Pero la clave para esto, amigo, es esto. You must be wise enough and have enough faith to let Jesus work the way he wants to. Y es de que debes de ser lo suficiente sabio y debes de permitir a Dios que él obre de la manera que él quiere hacerlo. I can pretty much promise you he's not going to do what you want him to do or told him to do. Y casi te prometo que él no va a hacer lo que tú le digas que haga o lo que tú crees que él debe de hacer. See, but as we invite him in and let him work, we say, "I trust you, Jesus. Take care of this the way you want to, and if you don't do it my way, I'm not complaining, I'm not whining you're not real or you're not coming through. I'm going to trust you in this." Y así que le invito
invitamos al Señor adentro de esa situación y decimos, Señor, tú haz lo que tú tengas que hacer, haz lo que tú quieras, y si no lo haces de la manera que yo creo que lo debes de hacer, no voy a quejarme, no voy a estar renegando. After saying that, guys, Satan's attacking a lot of you. My problems are too complicated. My situation is too overwhelming. This ain't helping. He hasn't done anything yet. Probably won't do anything in the future. Ahora, después de haber dicho esto, estoy seguro que Satanás está atacando a muchos de ustedes diciendo ahorita, sabes, mi problema es muy diferente, mi circunstancia es diferente, mi problema es demasiado grande. You know how you can know if that's your attitude? If day after month after year, you struggle with the exact same things over and over and over again. Why? You're trying to fix it in your own strength. ¿Y sabes cómo puedes darte cuenta si esta es tu actitud? Y es de que si mes tras mes, año tras año, sigues batallando con lo mismo, entonces esa es tu actitud, porque tú quieres arreglar las cosas por tus propias fuerzas. I want to encourage you. Invite him in today and give him permission to work in you and through you the way that he chooses, and then trust him to take care of the rest. It will work, I promise you. Y así que quiero animarte a que le permitas que entre a tu situación y dale la libertad que él obre como él quiera hacerlo, y te prometo que vas a ver resultados. Now, let me remind you the second reason Jesus tells Martha he's the resurrection and the life. Pero déjame recordarte la segunda razón por qué Jesús le dice a Marta que él es la resurrección y la vida. It's the basic truth that Martha, even if Lazarus was going to die, this isn't the end for him as a believer. Y es un recordatorio diciéndole, Marta, aun si tu hermano ya va a quedar muerto, recuerda que este no es el final. Jesus explains that to Martha, verses 25 and 26. Let's read that whole thing again. Y Jesús le explica esto a Marta en el versículo 25 y 26. Lo volvemos a leer. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Here we see Jesus from his own lips describing the resurrection, our resurrection. Aquí lo vemos de los propios labios de Jesús describiendo la resurrección, nuestra resurrección. But let's take a moment to talk about the resurrection. What does the Bible teach and not teach? Pero vamos a tomar un tiempo para ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la resurrección. First of all, the Bible actually teaches that all people will be resurrected from the dead. Did you know that? Primeramente, la Biblia nos enseña que todos serán resucitados de los muertos. Non-Christians are resurrected to eternal punishment in hell. Why? Only one reason: their unforgiven sin. Ahora, el incrédulo, él va a ser resucitado ¿a qué? A una eternidad del infierno, de tormento. ¿Por qué? Porque no aceptó. They didn't let Jesus pay their price, so they got to pay it themselves. Ellos no permitieron que Jesús pagara por ellos, así que ellos mismos tienen que pagar. But the good news is that all believers will be resurrected to eternal glory instantly with Jesus in heaven. Pero la buena noticia es de que todo creyente instantáneamente será resucitado a gloria. When you step out of this earth, guys, you step right into heaven with Jesus. Cuando tú dejas de estar en esta tierra, instantáneamente pasas a estar en gloria con Jesús. Now, the most complete teaching in the Bible on the resurrection of the dead is found in 1 Corinthians chapter 15. Ahora, la enseñanza más completa que tenemos acerca de la resurrección lo vemos en 1 Corintios 15. This entire chapter focuses on the most important resurrection of all, not yours or mine, but Jesus's. Este capítulo entero se enfoca en la resurrección más importante, que no es la tuya ni la mía, pero es la de Jesús. And for those of you that want to study the resurrection on your own, I want to encourage you, take some time this week, read through and study 1 Corinthians chapter 15. Y para ustedes si quieren estudiar un poco más acerca de la resurrección, quiero animarte a que leas este capítulo, primer Corintios capítulo 15. But let me share with you a couple of the most important truths found in this chapter about the resurrection. Pero te voy a compartir algunas verdades importantes que encontramos en este capítulo de la resurrección. We read this in 1 Corinthians 15:17. Leemos esto en 1 Corintios 15:17. If Christ has not been raised, then your faith is futile. You are still in your sins. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. What Paul the apostle is saying is, Christian, if you say you're a Christian and you don't believe in the bodily resurrection of Jesus, your faith is futile. It doesn't work. You're not a Christian. Y lo que Pablo está diciendo es de que si tú no crees en la resurrección corporal de Jesús, entonces tu fe es vana. Tu fe no crees en Jesús. No eres salvo. The resurrection of Jesus is so important. It's what we call an essential doctrine of the faith. That means you don't believe it, you're not a Christian. La resurrección de Jesús es tan vital que le llamaríamos una doctrina esencial de la fe. En otras palabras, si no crees en ella, no eres salvo. But we should believe it because it did happen. Listen to 1 Corinthians 15 verses 20 and then 22. Pero debemos de creerlo porque sí sucedió. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 20 y 22.
Paul writes, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as in Adam die, all die, but in Christ all will be made alive, believers. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. The reason you will be resurrected from the dead, believer, is because Jesus was resurrected from the dead. La razón por cual tú, creyente, vas a ser resucitado entre los muertos es porque Jesús resucitó. And Jesus' bodily resurrection from the dead is an absolute historical fact. Let me give you four brief reasons why you can believe the resurrection. La resurrección corporal de Jesucristo es algo que es cierto, y te voy a dar tres razones por cuál puedes creerlo. Number one, Jesus' resurrection was confirmed by over 500 witnesses at one time. Número uno, la resurrección de Jesús fue confirmada por más de 500 testigos a una vez. Number two, it was confirmed by the absence of any body in the empty tomb. Y número dos, fue confirmado por la ausencia del cuerpo en la tumba vacía. Number three, Jesus' resurrection was confirmed by the testimony of his disciples. Y número tres, la resurrección de Jesús fue confirmada a través del testimonio de sus discípulos. Almost all of them died brutal martyrs' deaths. You do not die a brutal martyr's death for a lie or a cover-up, only for the truth. And they were willing to die because they'd seen Jesus. They knew the resurrection was true. Casi cada uno de los discípulos murió una muerte brutal como mártires, y nadie va a morir una muerte brutal y mártir por una mentira, algo que estés tratando de cubrir, sino murieron porque era verdad. Fourth and finally, Jesus' bodily resurrection is confirmed in our Bible. So if you don't believe in the resurrection, you don't believe in the Bible. Y finalmente, la resurrección de Jesús es confirmada por nuestras Biblias. Aquí no lo dice. Y si tú no crees en la resurrección, entonces no crees en la Biblia. There's also a really important theological reason for Jesus' resurrection. También una razón muy importante teológica por la resurrección de Jesús. See, by raising Jesus from the dead, God the Father was saying, I accept your sacrifice in the place of Mike and every other believer. Porque ves, al resucitar a Jesús entre los muertos, Dios el Padre está diciendo que Él acepta el sacrificio de Jesús por mí y por cada uno de ustedes como creyentes. Now, one of the main things that people are worried about, ladies, is what will your body look like in heaven? Ahora, una de las cosas principales por la cual la gente, mujeres, está preocupada de cómo se va a ver nuestro cuerpo allá en el cielo. We have nothing to worry about because in heaven we will have what the Bible calls glorified bodies. Pues no tenemos nada de qué preocuparnos porque allá en gloria vamos a tener lo que la Biblia nombra un cuerpo glorificado. Talk about the ultimate makeover, your glorified body will be it. Habla de la transformación más grande, tu cuerpo glorificado será. Now the best example of a glorified body is the glorified body of Jesus that he had on the earth 40 days after his resurrection. Ahora, el mejor ejemplo que tenemos de ese cuerpo cuando resucita, glorificado, perdón, es el cuerpo de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra después de que resucitó. And that gives us clues on what our glorified bodies will be like. Y eso nos da pistas a nosotros de cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado. Jesus could eat in his glorified body, glory a Dios. Jesús podía comer en su cuerpo glorificado y praise God. Jesus could appear and disappear in his glorified body, sounds fun. Jesús podía aparecer y desaparecer en su cuerpo glorificado. Eso siente, oye, como algo divertido. Jesus ascended into heaven in his glorified body. Jesús ascendió al cielo en su cuerpo glorificado. Jesus' disciples recognized him in his glorified body. Los discípulos de Jesús lo reconocieron en su cuerpo glorificado. Jesus' glorified body had flesh and bone. El cuerpo glorificado de Jesús tenía carne y hueso. And the Bible says that when we see Jesus, we will be like him, so our bodies will be similar. Y la Biblia dice que cuando veamos a Jesús seremos como él, así que nuestros cuerpos serán similares. Our glorified bodies will be buff and beautiful. Nuestro cuerpo glorificado será calillas y guapo. There will not be any fat, cellulite, pimples, rashes, warts, bum knees, bad eyes, or sore backs with your glorified body. And praise God, because Frank's got them all right now. Y ahora, gloria a Dios, que nuestro cuerpo glorificado ya no va a haber celulitis, ni gordura, ni arrugas, ni dolor de espalda, ni espinillas, nada de eso. Y gloria a Dios, porque Frank ahorita tiene cada una de esas cosas. We're also told that in heaven there will be no marriage. Y también se nos dice que en el cielo no va a haber matrimonio. Now, according to the present state of your marriage, that might sound like good news or bad news to you. Ahora, dependiendo en tu estado ahorita en tu matrimonio, esto puede ser buena noticia o mala noticia para ti. But after teaching Martha about the resurrection, Jesus had a really important question for her. Did you catch it? Pero después de enseñarle a Marta acerca de la resurrección, Jesús tenía una pregunta muy importante para ella. ¿Sí te diste cuenta? Jesus says, "I'm going to lay out truth for you, Martha. Now, here's your question."
Do you believe it? Y así que Jesús dice, mira, te voy a dar esta verdad. Ahora aquí está tu pregunta, y es de que si crees esto. Martha, will you trust me? Will you trust me in this dark hour where your emotions are raging and everything says that what I'm telling you isn't true? Marta, ¿vas a confiar en mí? ¿Vas a confiar en mí en este momento de oscuridad en tu vida donde todo te dice que no es cierto lo que te estoy compartiendo? See, we must prepare ourselves because Satan will always come to attack and steal from us in our darkest hour. Porque ves, necesitamos prepararnos porque Satanás siempre va a venir a atacarnos en nuestro momento más oscuro. And it's in those dark hours though, guys, when we don't lean on faith, walk by sight, we don't make decisions based on our emotions, but we make decisions based on the promises and truths God has given us already in His Word. Y es en esos momentos de oscuridad donde no caminamos por vista, no estamos haciendo decisiones de acuerdo a nuestros sentimientos, sino que tenemos que confiar en la palabra de Dios, en su verdad, en la fe. And even though Martha was doubting and sorrowing, Jesus was getting ready to do something that day that was going to blow her mind. Y aunque Marta estaba angustiada y dudaba, Jesús estaba preparándose para hacer algo maravilloso que iba a asombrar a Marta. Let's continue by skipping up to verse 38, where we will read verses 38 to 40. Continuando, nos saltamos al versículo 38, donde leemos del 38 al 40. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, Jesus said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there's a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. So after talking with Martha, Jesus walks over to the tomb of Lazarus. Y así que después de hablar con Marta, Jesús camina hacia la tumba de Lázaro. Now earlier we saw that Lazarus had been lying dead in his tomb, his body for 4 days. Ahora anteriormente miramos de que Lázaro ya tenía 4 días ahí en la tumba. And the entrance of this tomb was covered by a huge stone, probably this high. Y la entrada de esta tumba estaba cubierta o estaba tapada una piedra grande, tal vez así de alta. And as Jesus arrives at his friend's tomb, verse 39, Jesus says, "Take away the stone." Y cuando Jesús llega a la tumba, le dice a sus amigos que quiten la piedra de ahí. And notice though how Martha responded to Jesus' request, verse 39. Ahora mira cómo es que responde a las órdenes de Jesús. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there's a bad odor, for he's been there 4 days. Y Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. You know, not exactly a faith-filled response. Guys, but she did have a good point here. Ahora, no dice en verdad una respuesta muy llena de fe, pero sí tenía un buen punto. I actually like how the old King James version of the Bible describes this scene. Martha says, but Lord, he stinketh. En verdad me gusta cómo lo describe la Reina Valera esta porción de la Escritura donde dice, Señor, hiede. Have you ever been in a smelly place before? ¿Nunca has estado en un lugar que apeste? You ever walked into our intern's apartment upstairs? ¿Nunca has caminado al cuarto de los interinos acá arriba? Guys, but again, she's not walking in faith here. She's leaning on her emotions and her opinions. Pero de nuevo, no está caminando por fe, sino que está confiando en sus emociones. She once again doubted that Jesus would or could do anything about her pain that day. Dudaba de que Jesús pudiera hacer algo acerca de su dolor de ese día. But look at the wonderful answer our Lord Jesus gave to Martha, verse 40. Pero mira la hermosa respuesta que le da el Señor a Marta en el versículo 40. Jesus said, "Did I not tell you, Martha, that if you believed, you would see the glory of God?" ¿No te dije, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Friends, do you want to see God's glory working in you and in your home and in your marriage around you? ¿Quieres ver tú la gloria de Dios obrando en ti, en tu familia, tu matrimonio, la gente a tu alrededor? We see one requirement you've got to have. You must believe. Solamente vemos un requisito, y ese requisito es que necesitas creer. Yeah, a lack of faith can quench a lot of the wonderful things God wants to do around us and in us. Sí, la falta de fe puede contristar lo que Dios quiere hacer en nosotros o a través de nosotros. But here is what Jesus is doing. Don't miss this, church. Pero lo que Jesús está haciendo aquí, y no te lo pierdas, iglesia, es esto. In her time of sorrow and need, Jesus is pointing her right back to the promises that he's already made her. Y es que en su tiempo de angustia y dolor, Jesús le está señalando
a lo que él le había dicho antes, las promesas. Jesus had already said, told her, your brother will rise again, verse 22. Jesús ya le había dicho en el versículo 22 que tu hermano va a resucitar. Verse 4, Jesus has said, this isn't going to end in death, it's going to be used for the glory of God. El versículo 4, Jesús le había dicho, esto no va a terminar en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Those were Jesus's promises. Jesus's promises are all true. They all eventually come to pass. Estas eran las promesas de Jesús. Las promesas de Jesús todas son verdad y eventualmente se cumplen. Christian, when Jesus tells you something, it will come to pass eventually. It's a guarantee. Cristiano, cuando Jesús te diga algo, eventualmente se va a cumplir. So in Martha's time of sorrow and need and doubt, Jesus points her right back to the promises he's made. Y así que en su tiempo de dolor, de angustia y duda, Jesús le señala atrás a las promesas. God never changes. You know that he still tries to direct us back to his promises in our times of doubt and need and sorrow. Sabes, Jesús nunca cambia, y aún hoy en nuestros tiempos de duda, en nuestros tiempos de angustia y falta de fe, nos quiere señalar a sus promesas. He'll direct you back to his promises, maybe by his Holy Spirit, maybe through your Bible reading, maybe through a sermon here at the church, but he will direct you back to promises he's already given you, and then challenge you like Martha, do you believe? Y nos te dirige a través de su palabra, a través de su espíritu, tal vez a través de un sermón que escuchas aquí, y después de dirigirte, llevarte atrás a sus promesas, la pregunta para ti es igual que a Marta, ¿crees tú esto? Two important steps, church, for a Christian that wants to hear these promises and believe them. Dos pasos muy importantes para todo cristiano que quiere. Number one, you listen. Number two, you choose to believe them. Y número uno es de que tienes que estar escuchando. Y número dos, tienes que escoger creerlo. Because your Bible is packed full of precious promises from God to you, His precious child. Porque la palabra de Dios, la Biblia, está llena de promesas para ti, su hijo, hija preciosa. And when it seems like trials and tribulations are piling on top of each other, God wants to remind you of truth. Of his precious promise. Y cuando parece que los problemas están montonando uno tras otro, Dios te quiere recordar de sus promesas para ti. Those promises usually won't make sense. You won't usually feel like obeying them. But friends, if you will believe, you will see the glory of God. Y sabes, esas promesas usualmente en ese momento no tienen sentido, pero si tú crees, vas a ver. If your life looks impossible today, Jesus wants to remind you nothing is impossible with your God. Si en tu vida las cosas parecen imposibles, el Señor te quiere recordar en esta mañana que para Dios no hay nada imposible. There is a specific promise for you in every trial and tribulation that you will ever face. Hay una promesa específica para cualquier problema o prueba que tú enfrentes. Please believe that Jesus cares. Look for the promise yourself or ask someone for the promise and then allow Jesus to move in and through you the way he wants to deal with it. Y así que tienes que buscar al Señor, invita al Señor a tu situación y después busca la promesa o pídele a alguien dónde está esa promesa y después tienes que estar dispuesto a que el Señor obre en tu vida. Unfaithfully hurting Martha wasn't dealing with this very well. Ahora Marta, que no estaba siendo muy fiel y estaba dolida aquí, no estaba respondiendo muy bien. But the great news, church, is even though Martha was unfaithful, Jesus was faithful and she was still going to see the glory of God because of his grace. Y sabes, la gran noticia es de que aunque a Marta su fe estaba flaqueando y no era muy fiel en este momento, Jesús iba a seguir siendo fiel, iba a ver la gloria de Dios. We'll see that as we finish up by reading verses 41 to 44. Y vamos a ver esto terminando leyendo el versículo 41 al 44. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you've heard me. I know that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me." When he had said this, Jesus called out in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." "No te dije que si crees verás la gloria de Dios," le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, "Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste." Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, "Lázaro, sal fuera." El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. "Quítenle las vendas y dejen que se vaya," les dijo Jesús. As they opened up the tomb, before Jesus got to work, did you see what he did first? Al abrir la tumba, ¿miraste qué fue lo que hizo Jesús primero antes de empezar a obrar? He looked up to heaven and he began to pray to God the Father out loud. Alzó la vista y empezó a orar a Dios el Padre en voz alta.
His prayer was that all of these listening, believers and non-believers, would see that God's real, would see the glory of God, and would believe in Jesus. Y su oración era de que todos los que estaban a su alrededor pudieran mirar la obra de Dios y creyeran en su corazón. After praying, verse 43, when Jesus had said this, he looked out in a loud voice, "Lazarus, come out!" Nobody's sleeping anymore. Y en el versículo 43, después de haber orado, dice, "Lázaro, sal fuera." Gloria a Dios, ya no hay nadie durmiendo. We can be sure that all the people standing around are looking at Jesus, looking at the empty grave, looking at Jesus, looking at the empty grave. Y podemos estar seguros que todos los que están allá alrededor están observando a Jesús, mirando la tumba. Observando a Jesús, mirando la tumba. And guys, they got a shock. Do you see that verse 44? Y fueron asombrados. Miraste el versículo 44. The dead man came out, hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Y es de que el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Yeah, you've seen it in the movies, one eyeball sticking out, arms out, wrapped in white cloth. Yeah, that's exactly what it looked like. Sí, tú ya lo has visto en las películas, ¿no? Con la momia toda envuelta y con un ojo solamente se puede mirar y sale caminando. But this wasn't made up, this was real. Pero esto no fue algo inventado, esto era algo real. And as we read at the end of verse 44, Jesus says, "Take off the grave clothes, let him go." Y como leemos aquí al final del versículo 44, Jesús dijo, "Quítenle las vendas y dejen que se vaya." Now, this was an incredible miracle, guys, but this was not the eternal resurrection from the dead that we look forward to. Ahora, este era un milagro increíble, pero esta no es la resurrección a la cual nosotros estamos esperando. See, years later, Lazarus got sick, he died, and he got resurrected to glory. This was a different resurrection, a picture for a true resurrection. Porque años después se volvió a enfermar Lázaro y murió, y después tuvo la resurrección gloriosa que todos esperamos. But it is a picture of that ultimate and eternal resurrection that will happen in your life when you step out of eternity here into eternity into glory. Pero es una ilustración de lo que va a suceder con nosotros aquí cuando nosotros demos ese paso fuera de esta eternidad, de esta tierra a entrar a la eternidad. See, just as Jesus was resurrected before you, you will be resurrected as well. Porque así como Jesús resucitó antes que nosotros, igual nosotros vamos a resucitar. Because Jesus lives forever and ever, Christian, so will you. Porque Jesús vive para siempre, también tú. Listen to these wonderful words from Jesus spoken from his glorified body in heaven, Revelation 1:18. Mira, escucha estas palabras habladas por Jesús en su cuerpo glorificado, hablando de la gloria allá del cielo. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. Y dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Because Jesus is living, we will be. Because Jesus will live forever, we will too. Porque Jesús vive, nosotros vivimos. Porque Jesús vive para siempre, también nosotros vamos a vivir para siempre. Let me end our teaching with one final wonderful promise from Jesus about the promise of heaven and the resurrection. Y voy a terminar con una última promesa o pasaje de la esperanza y la resurrección. Jesus is speaking here to worried disciples who have just been told that Jesus is going to die, and Jesus brings them words of comfort. Listen to it. Y Jesús aquí le está hablando a sus discípulos que están desanimados y tristes porque se les acaba de decir de la muerte de Jesús. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going there to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Christian, let the truth of the resurrection comfort you and bless you and give you hope for a better future in eternity. Cristiano, deja que la verdad de la resurrección te anime y te consuele y te dé esperanza de algo mejor. And remember that the same power that raised Jesus from the dead, Ephesians says, is at work in us today. Y recuerda que ese mismo poder, como lo dice en Efesios, que obró en Jesús en la resurrección, está obrando en nosotros. That's some good news, church. Y esas son buenas noticias, iglesia. Amén.